Hola, bienvenido. Cumbre del Mercosur que se desarrolló hoy en Asunción, República del Paraguay, con la participación de Mauricio Macri, ya como presidente de la nación. Tras el encuentro, la canciller argentina Susana Malcorra habló con la prensa. La información que tenía la canciller es este, errónea y definitivamente se niega todo lo que la canciller ha dicho al respecto del presidente, eh, emitiendo leyes o decretos que atentan contra la libertad y los derechos humanos. Eh, es, la realidad es que esto no es así y entonces el presidente decidió, decidió que no era necesario una, una respuesta eh, en cuanto a los a, a todo lo que hemos logrado dentro de la, de los acuerdos de la, del, del Mercosur creo que han sido positivos ha habido un énfasis importante en lo que hace a derechos humanos hay una declaración que Paraguay este, proporcionó como base la hemos acordado, es una declaración que establece que alienta el al establecimiento de un grupo de trabajo que ahora será uruguay quien lo lleve adelante para fijar el monitoreo de la cuestión de derechos humanos dentro de la región. No es una declaración final. Es una declaración específica ah, okay. que hemos acordado y esa declaración específica hace que vayamos a trabajar en conjunto para fijar un mecanismo de revisión de los derechos humanos dentro de la región que consideramos que es muy importante y que es complementario de todo lo que se hace a nivel del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Así que esto nos da una posibilidad de revisar en el marco del Mercosur, atendiendo los compromisos asumidos en el marco del Mercosur y también la agenda en común que se ha asumido en las Naciones Unidas, la Agenda 2030. El, la cuestión de los derechos humanos como un elemento esencial de nuestra, de nuestra interrelación en todos sus aspectos. La canciller argentina haciendo referencia a la respuesta de Delcy Rodríguez, canciller venezolana, sobre el pedido que hizo Mauricio Macri en la cumbre del Mercosur por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Información durante todo el día, volvemos en cualquier momento con más noticias.